Amigos fanáticos y bienvenidos hoy domingo 8 de octubre, de septiembre del 2024. Estamos aquí en Sin Gringolas y vamos a estar hablando de este cartel del día de hoy que se presenta bastante interesante. Hay un buen número de corredores en la quinta, en la sexta y en la séptima. El regreso de Sugar Boy, caballo del año del 2023. Así que gracias por estar ahí. Deje el like en el video, literalmente deje el like en el video. Y gracias por estar ahí con nosotros. Aquí está mi pana, el gran Eladio Rivera, como siempre, de la casa. Saludos, Eladio. Saludos, Alvin. Saludos a mi pana, Jean Correa. Y saludos a todos los que se conectan ahí con nosotros, deseándole suerte de antemano. Y vamos a ver cómo nos trata este cartel de hoy. Durísimo. Y Jean, gracias por estar de vuelta acá con nosotros. Saludos a toda la gente de Movimiento y muchas bendiciones. Y vamos por encima de este programa. A ver, que se encuentra espectacular con Sugar Boy también. Sí, el regreso de Sugar Boy a Milla, que tú sabes que como que inicialmente él se los gana en la milla, pero nunca ha lucido tan espectacular en la milla como ha lucido quizás en la distancia corta o intermedia Sugar Boy, pero está claro que se los ha ganado y debería ser el caballo a derrotar ahí en la séptima. ¿Cómo encontraron en general el programa? Yan, ¿cómo tú encontraste el programa? ¿Fácil, difícil? No, hay varios casos por carrera que se le presentan una buena oportunidad y lo hace un poco complicado. A veces se ven fáciles esos programas así, pero son bien parejos. Ya. ¿Y tú, Eladio, cómo lo viste así? Yo lo encuentro bastante aceptable porque hay algunas carreritas de grupos bien bajitos que siempre son complicadas. Y aparte que va a jugar Sugar Boy, yo por lo menos lo tengo acompañado, por si acaso. Oh. Pero las veo un poquito complicadas, no está fácil tampoco. Son la fija, no es Sugar Boy, obviamente. ¿La fija en qué carrera está la fija? La cuarta. Ok. Sí, buen programa, así que gracias por estar ahí con nosotros. Acuérdate que al final le vamos a poner el cuadrito, así que usted, claro, trate de mantenerse, ¿verdad?, con nosotros al día, siguiendo los cuadritos, apuntándolos por si acaso. Pero al final le vamos a estar poniendo los cuadritos. Así que vamos a arrancar rapidito. Vamos a meterle a esto. De nuevo, gracias por estar ahí. Comparte el enlace. Deje su like. Acuérdate que Eladio lo consigues en la fija de Eladio de Tito en Facebook. A Yan Yan también lo consigues en Facebook. Como Yan Yan Correa y también desde el arrancadero, ¿verdad? Que está en el podcast. Así que vamos para encima con esto, Eladio. Cuéntame, ¿qué te gusta en la segunda? Pues mira, Alvin, esta carrera que aparenta estar entre tres ejemplares. Aunque hay un debutante que no sabemos, ¿verdad?, lo que pueda dar, el número 3 Bufón. Yo voy a coger de favorito al número 2, Cardigan Missy, que entre ellos es el que se ha mantenido corriendo bastante aceptable. Estos caballos, no sé, no son como de estos caballos que será difícil ganar. Hey, man. Pero lo voy a coger el de favorito, porque entiendo que él es el de los más aceptables que está corriendo. Voy a coger de segundo candidato el número 1, Kronos Hall, que este caballo también va poquito a poco cayendo en forma, porque él tuvo un pequeño descanso y va cayendo ahora en mejor condición. Es peligroso en este grupo. Y como un tercero, el número 4, Royal Applaud, que este en su última, terminó descontando terreno después de una carrera bastante malas, aunque ahí fue bajando de grupo. Pero estos maiden a veces de 20 mil, de no reclamables, es más o menos lo mismo. Yo lo voy a incluir los tres en el cuadro para tratar de asegurarle la carrera. Ay, ese caballo, ese Royal Applaud corrió por 20 mil, porque era nativo. Pero estaba corriendo un grupo de importados, que esa carrera la ganó un nativo también, que fue el Irresistible. So, sí. ¿Verdad? Para que tenga eso presente, eran caballos de 4.000 importados. El Irresistible, creo que había otro nativo, corrieron por 20.000. Son sí. 2-1-4 en el caso de Eladio. ¿Qué tú dices, Yan Yan? Bueno, la segunda, el 2, Cardigan Missy, por la forma de cómo está corriendo, obviamente, a tres cuerpos de Felipe Jeffrey, esta carrera le da un buen break, por lo menos, ¿verdad? En 1.400 metros en esta última carrera. Ya se ve más en condición con la monta de un Saturno aquí, que ya al menos en las últimas 6 veces, lo ha montado 2 veces, con esta sería la tercera. Está trabajando bastante bien para la carrera y sería nuestro primer candidato. De segundo candidato voy a escoger el número 1, Kronos Hart, que creo que también, al menos, aunque la primera vez que fue a la milla llegó bastante lejos, pero ya por lo menos tiene como que tal la distancia, pero pues fue de Conspirador PR, y estamos hablando que Conspirador PR es un caballo, ¿verdad?, del grupo 1. Esto le da también una gran oportunidad. Y como tercer candidato me iría con el número 3, Bufón,
y a pesar de que no tiene muchas cosas a su favor por el hecho de que debuta como tal en una milla y un 16, pero tiene por ahí una línea de sangre muy buena de Lionheart, por vía de su abuelo, ¿verdad? Por parte materno, y yo creo que puede hacerlo muy bien a las distancias de aliento. Así que mi orden de selección aquí sería 2, 1 y 3. Más sin embargo, para asegurar la carrera, pues me iría con el 1, el 2, el 3 y el 4 en la segunda carrera. Ok, dejando afuera entonces el número 5, Jet Winner. Eladio, también fuiste, no te veo. Mira, en el caso de Buffon, ese punto está súper interesante, está debutando en milla. Eso está chaboncito. Y él tiene briseos aquí, el más reciente fue el 24 de agosto, o sea que lleva su tiempito. Que fue en 1000 metros, terminó en 1.5. Está duro eso. Entonces, en el caso del número 5, Jet Winner, que está llegando tirado, este caballo se está quedando casi en el arrancadero. Así que le está dando mucha ventaja a la salida. El número 5, Jet Winner, que es por eso, ¿verdad? Que él está llegando lejos, entiendo yo. Y entonces, lo que lo hace interesante la carrera en general es eso, que el caballo debe ser Carly and Mitzi, pero Carly and Mitzi apenas llegó segundo, su primer segundo lugar. Fue en la más reciente con Omix. O sea, es un caballo con 13 oportunidades, sin victoria, obviamente. Un segundo y dos terceros. Este tampoco es muy católico a la salida. Él sale un poquitito mal, pero es un poquitito. Para que lo tenga, ¿verdad?, presente. Y el número uno, Kronos Heart, ya corrió la distancia larga, pero se perdió contra Conspirador PR, que no es nada malo, y contra Diámetro. Y fíjate que en el caso de ese caballo número uno, Kronos Heart, si te fijas en las líneas de él, la antepenúltima y la penúltima, los caballos que se lo ganaron, después de eso ganaron otra vez. Conspirador volví y ganó, que después de eso ganó el Clásico, Diámetro después de eso ganó, Espartaco después de eso ganó, Félix F, X Minot, que se ganó los importados también después de eso ganó. Eso para mi gusto, yo pondría 1 y 2, para mí. Pero usted no está aquí para escuchar lo que yo tengo que decir, lo que dicen, los que saben y los que las pegan. Yo con el 1 y el 2 estoy, de verdad que estoy feliz, los otros no me gusta ninguno, pero en realidad, estos son caballos, aunque son no reclamables, uno pudiera decir que tiene una reputación, no tiene la mejor reputación del mundo, especialmente el favorito, el número 2, Carly and Mitzi, que tiene de 13-0. Así que en el caso de Yan Yan, 1, 2, 3, 4. En el caso de Eladio, 1, 2 y 4, ¿verdad? Eso es correcto. Perfecto, así que acuérdate que vamos a los cuadritos los ponemos al final. Así que tranquilo si no te da break a apuntarlo. Vamos para la tercera. Yan Yan, ¿qué te gusta aquí en la tercera? Pues mira, la tercera carrera, al menos de la forma como lo está haciendo la número 3, Destiny Charms, pues debe de ser, ¿verdad?, la favorita, a pesar de que la mayoría de sus carreras, por lo menos las últimas 5 presentadas, han sido en distancia de aliento. Pero lo que me gusta de esta yegua, una yegua bien alerta a la salida, es decir, que puede acomodarse, ¿verdad?, desde punta a punta, como se dice. Y yo creo que la puede estar abajo en esta tercera carrera, el número 3 de Team Charles. La única propiedad de la duda es ese cambio de tiro, ¿verdad?, de distancia de aliento a 1100 metros, como que en un cantazo. Es lo único que me puede preocupar, pero no hay mucha calidad. Así que vamos a ver qué tal. Como segundo candidato, escogería a la chonca del chongo, a mi igual. Yo creo que considero que con todo y todo, pues debe de tener, ¿verdad?, una gran oportunidad, porque viene a llegar unos tres cuerpos y que ya viene siendo un caballo ganador, no ha ganado en algunos momentos el grupo olímpico. Y bueno, la posición de salida es muy buena y se le presenta una buena oportunidad a Andrés Maldonado ahí, la posición de salida. Así que ese sería mi segundo caso. Y como un tercero me iría con la número 6, Esmeralda, que yo creo que también tiene su oportunidad, pues a unos dos cuerpos de Principesa de Oro. Y luego de esa carrera vimos a Principesa de Oro llegando segunda en una carrera ya de ganadores de 4.000. Así que yo considero que también puede tener su oportunidad con Luis Fernando Rivera en la parte de allá afuera. Así que 3, 5 y 6 sería ahí mi orden de... Y me iría con el mismo 3. 3, 5 y 6. 3, 5 y 6. En la tercera, para Yan Yan. Eladio, ¿cómo la ves tú? Pues mira, yo voy a coger de primer candidato la número 5, Miwa, que para mí su última carrera fue bien mejorada. Y entiendo que fue con un caballo mayor ya, con Galactor. Parecía que hasta en un momento lo podía coger. Y para mí, si repite esa carrera, yo entiendo que ya es la primera a poner. Tengo de segundo candidato también la número 2, Destiny Chance, que está, como dice Jan, se ha mantenido corriendo bien aceptable en estos grupos. Generalmente en las millas ha corrido bien peleando las carreras.
Entiendo que hay que ponerla en este grupo. Y como usted es el candidato, escogería la número 4, Tapón Gini C, que están que he llegado en algunas carreras bien lejos, ha sido un grupo mejores. Debo entender que esta yegua Topotranca tiene sus problemas físicos también. Pero si se acuerda de una de esas carreritas, no, puede estar con ellas ahí también. Pero en el cuadro me voy con el 3 y el 5. Es un ángulo interesante el de Tapón Genicé, porque es verdad que está llegando súper lejos, pero aquí todas sí hubiesen llegado súper lejos en esas carreras. The Magnificent Coast, Shining Lady, que son importadas, combativas, que sabemos lo talentosa que es. Belleza Celestial a 14 cuerpos, es un carrerón, claro, eso fue el año pasado. Y entonces en el caso del 3, Destiny's Charms, que probablemente sea otra vez la favorita. Esta yegua a mí me está dando la impresión de que es alérgica a ganar, ¿sabes? Ha cerrado de favorita ya las últimas tres veces. La penúltima, parecía que no la debía perder, al punto de que Doña Raquel, la que terminó ganando, le dio un montón de ventaja a la salida. Y con todo eso, este se la gana a Destiny's Charms. O sea que esta a mí me está que no le gusta mucho eso de estar al frente cuando cruzan la raya. Pero, obviamente, es de las más consistentes y pero obviamente ya el tiempo se le está acercando para que pueda ganar esa número 5 Wii Miwa también. Son buenas las carreras, como mencionaron. Porque primero que era con los machos, Galactor. Y segundo que era una carrera de ganadores ya. Pues, ganadores poco, habían ganado poco. No era un maiden, es lo que quiero decir. Y lo hizo bien. Ella no arrancó muy bien ese día. Y eso pues algo que la pudiera preocupar un poquito. Ya Alondra la montó previamente en la penúltima, que se perdió contra Cancionero, y Cancionero después de eso ganó. Eso del resto, te tengo que decir que el 2 Araceli GMC arrancó mal en la última. Le montaron a Kedwin. Y Emerald, que está corriendo bastante bien ahí. So, vamos a ver. So, en el caso de Yan Yan, 3-5-6. 3-5-6 en caso de Yan Yan. En el caso de Ladio, 2 y 5. ¿Verdad? 3 y 5. Adiós, el 3. Mira, puse el 2. Tampoco te echaba el cuadro. El 3. 3 y 5. Digo, a lo mejor es una orejita subliminal el 2 Araceli MS. 3 y 5 y pues nada, es que pues, puede poner por el ladito el 3, pues no está mal, ¿verdad? Pues eso depende de cada cual su economía. Exactamente, usted decide si le da o no el presupuesto para añadirles. Así que estamos hasta ahora, Eladio 1, 2 y 4 en la segunda, 3 y 5 en la tercera, Yan Yan 1, 2, 3, 4 en la segunda, 3, 5, 6. En la tercera vamos súper rápido. Gracias por estar ahí. Comparte el enlace, deje su like. Literalmente deje el like en el video. Agencia Hípica 010, ubicada en Coto Laurel, en Ponce. Esta es la que domina el área de Coto Laurel, contando con 20 máquinas Lucky Catch. Y esos premios se pagan al momento. Armando Soto, Dean Soto y ese gran equipo de trabajo allá en la 010 se encargarán de que usted la pase espectacular. Puedes llamar también, puedes jugar por teléfono también. 7878-482523, porque esta es la 010 en Ponce, la que domina el área de Coto Laurel. Amigo hípico, llegó la cerveza clásico El Sabor de la Victoria, hecha aquí en Puerto Rico con los mejores ingredientes y elaborada por maestros cerveceros para darle ese gran sabor único exclusivamente para ti, amigo hípico. Recuerda pedírsela a tu agente hípico, que llame directamente a Ballester Hermanos al 787-788-4110 o conecta con ellos en Facebook o Instagram, Clásico Racing, para que pruebes El Sabor de la Victoria, la cerveza clásico. Buqueaos Mojito Bar, no tan solo cuentan con los mejores mojitos de todos los sabores, sino que cuentan con la bebida de tu preferencia para asegurarse que así usted salga totalmente satisfecho de su visita a Buqueaos Mojito Bar, que está en el mejor spot del Hipódromo Camarero, frente a la pista, al ladito del tablado, con una buena brisita y vista privilegiada a la carrera. Allí en Buqueaos Mojito Bar se pasa de show, créemelo a mí, yo te lo digo de primera mano. Así que en tu próxima visita acá al Hipódromo Camarero, asegúrate pasar por Juqueaos Mojito Bar, frente por frente a la pista. Vamos ahora con Eladio, ¿qué te gusta en la cuarta? Aquí que está la fija, ¿verdad? Sí. Cuéntame. Pues mira, Alvin, para mí, que está un grupo también de caballos que no ganan muchas carreras, pues me voy a arriesgar con el número uno. Este caballo, yo entiendo que aunque llegó bastante atrás de ese caballo Marrero Stroke, este caballo corrió bien fuerte en esa última carrera.
corrió, se vio en la carrera que iba tirando buenos pasos. Y este caballo llegó ahí, digo, llegó un poquito lejos, pero entiendo que con esa carrera, yo entiendo que él debe aquí tomar la delantera con Joshua. Y Joshua sí es bien peligroso, adelante, como uno dice. Y por eso es que lo doy de fija. Entiendo que él puede dominar desde la salida de este grupo. Tengo de segundo candidato el número 6, Wicked Wednesday. Este caballo se mantiene corriendo aceptable en estos grupos. En su última llegó tercero, no muy lejos de Doberton y Super Spreader. Y es una carrera que le da mucha oportunidad porque hacía un tiempo que no corría una milla. Y lució muy bien, ahora tiene esa milla. Tengo de tercer candidato el número 5, Drusano, que este a veces tiene mal, o casi siempre arranca mal. Eso le hace un daño a él. Si tiene una buena salida y está con ellos ahí, pues es peligroso este grupo. Estoy obviando, claro, el número 7 de Super Strong, que es un caballo de clase, que si se decidiera correr aquí y o se sintiera aliviado, es bien peligroso, puede ganar la carrera, pero paso con él en esta ocasión. Pues me voy con el 1 en línea, Alvin. Bueno, falla. El 1, Violent Fight, que es la fija. ¿Está bien? La fija de la y el número 1, Violent Fight. ¿Qué tú opinas de este Yan Yan? Mira, yo es lo contrario del audio, ¿verdad? En base a mi gusto y lo que según lo que estoy viendo acá, y de esto se trata, de diferentes tipos de Claro, opiniones, ¿verdad? claro. A ver, ¿cuál es el primer candidato del Team Wicked Wednesday? Por esa última carrera, al menos, a dos cuerpos de Doberton. Yo creo que esa carrera es buena y por el hecho de que en un punto de la carrera, en los 1200 metros, ella estaba a cuatro cuerpos pasando de 1.14.2. Cualquiera de estos ejemplares que pasen ese poste de los 1200 como a 1.15.1, 1.15.2, debe estar batallando la carrera, sin lugar a dudas. Y eso es lo que me hace a mí escogerla como primer candidato, a pesar de que ya Carlos Díaz, como tal, no la ha estado montando en su última carrera. Pero esa posición es número 6, puede hacer la movida en el momento preciso, etcétera. Yo creo que me gusta esa como un pequeño tajo, como un pequeño palito en esa Wicked Wednesday. El segundo candidato voy a escoger la clase de la carrera, Super Strong. Obviamente se ha visto limitado a través de que han venido las últimas carreras, ha decaído bastante, un caballo que en algún momento pudo hacer no reclamable, A lo clásico. pero ¿quién era? Obviamente se puede ganar estos caballos en una pata, así que eso, si se encuentra un 50% de cómo él era, él puede ganar esta carrera, pero ampliamente. Este número 7, Super Strong, debe ir bastante aliviado. Y como un tercer candidato, pues me iría aquí en esta cuarta carrera con la fija de labio, que sin lugar a dudas no se puede tampoco descartar. Va a ir en F5 por esa última carrera, un 10 cuerpo de Master of Trump, lo que significa que ya hizo como 1.26.2 para 1.400 metros, que no es un mal tiempo. Así que también es peligroso, y con la multa de Joshua Navarro y Carlitos Sostre, que obviamente estaba bien, pues, ha tenido una buena mejoría en los últimos tiempos, así que es indescartable. 6-7-1 mi orden de selección. En mi cuadrito, más sin embargo, me iría con el 6 Wicked Wednesday y el 7 Super Strong. 6 y 7 en la cuenta. Wow, qué bufiado. Qué duro, ¿verdad? Porque el audio tiene fijo el número 1. Dice que no pierde para él. Y tú, aunque sí lo tienes en tu selección, este es el tercer candidato y no va en el cuadrito. Esta carrera es condicionada para ejemplares que no hayan ganado en el 2024 y que estén clasificados por 8000. So, en el caso del número 6, Wicked Wednesday, que se juega bastante bien, el audio lo tiene de segundo y ya de primero. Wicked Wednesday en los últimos 24 intentos tiene un primero y un segundo lugar nada más. En 24 salidas. Eso obviamente no suena muy alentador, pero está corriendo bien. La monta de Yancy también le puede añadir un poquito de atractivo. Es un caballo que ha estado ahí llegando cerquita. En el caso del número 7, Super Strong, en la penúltima, en la que no rindió, el salió cojo, el 20 de julio. Después de eso, pues corrió el 18 de agosto. Un grupo de 4000, igual que este, pero ese era más fuerte porque ese tenía Moral Standard, que lo vimos ganando el viernes también. Y Hidden Warrior y caballos que aunque serían el mismo precio que este, era una carrera un poquito más dura. Era un poquito de mejor calidad. En el caso del número 5, Drusano, a mí no me gusta mucho la distancia para él, eso es uno. Y dos, que este caballo constantemente está dando ventaja a la salida. Drusano. De hecho, en la penúltima, él se quedó parado en el arrancadero. Y después arrancó con mucho retraso en la penúltima y hace cuatro carreras. En las del medio también ha salido mal.
Truzano. Y como te digo, la distancia quizás no sea, para mi gusto, para él la mejor. Pero un caballito que yo creo que tampoco se podría descartar porque ha sido bien consistente en general. Y lleva la monta de Omix. Y sabemos que Omix sigue atravesando por un buen momento. Del resto, fíjate, yo recuerdo que en su momento el número 4, Mr. Buck, sorprendió un par de veces y hacía buen trabajo en la distancia. Digo, no está haciendo para nada, o sea, no está haciendo nada recientemente, pero buscando un palito por ahí. So, en el caso de Yan Yang, nos vamos con el 6 y el 7. En el caso de Eladio, aquí está la fija, el número 1, Violent Fight, con la monta de Joshua Navarro. ¿Está bien? Agencia Hípica 627, ubicada en la carretera 164 en el barrio 9, en el sector Puente Plata, a pasos del puente atirantado en Naranjito. Contamos con 10 máquinas Lucky Cash, amplia barra, mesitas de billar, la cafetería con una amplísima variedad de sabrosos desayunos y almuerzos. Abrimos todos los días y recuerda que puedes pagar por ATH Móvil 787-448-4048 o por PayPal jhernandez@josesantiago.com. Agencia Hípica 627, el pantano del coco. Ya abrió sus puertas la agencia hípica 37, el tablazo, ubicada en Prontito Mall, que está en la salida del Hospital Menonita en Caguas. Allí contamos con máquinas Lucky Cash, amplio estacionamiento, además que en Prontito Mall tienes muchas alternativas para comer y picar mientras disfrutas de la acción hípica en el tablazo. Agencia Hípica 37, con 10 máquinas Lucky Cash, los premios se pagan al momento, así que visítanos. Estamos en la salida del Hospital Menonita en Caguas y abrimos de jueves a domingo y días feriados. El tablazo, Agencia Hípica 37, en Prontito Mall. Leno Sports Bar and Grill, Agencia Hípica 891, en la urbanización Sierra Bayamón 3114, en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Bayamón. Cuentan con cómodo local, aire acondicionado, especiales de almuerzo todos los días, bebidas y tragos de todas clases, máquinas Lucky Cash, los premios se pagan al momento y por supuesto un buen ambiente que te espera acá en Leno Sports Bar and Grill, Agencia Hípica 891, en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Bayamón. La quinta, vamos rapidito, quinta, le toca a Yan, cuéntame. Pues mira, esta es la quinta carrera, es una carrera también sin duda alguna media peligrosa, por el ejemplar que tiene oportunidad a la victoria. A mí me gusta el 1-0 con la multa de Joshua Navarro, quizás lo que puede ser un poco incómodo sea la posición de salida, o sea, la posición número 1. Pero le viene de llegar bien cerca a Bartolo PR, que Bartolo PR sigue de mejorar, pero que aparentemente ha sido el favorito en la última y ha seguido fallando. Pues yo creo que se le presenta ahí una buena oportunidad, ese número uno, Nieto Veloz, de verdad, de poder conseguir una buena victoria. Uh-huh. De segundo candidato en esa quinta carrera, me iría entonces con el ejemplar número 11, Robador, que a pesar de que viene depender también de Bartolo PR, lo que me gusta mucho viene siendo la posición de salida y la penúltima, cuando yo ocupo el poder fortalecedor, que en un momento está peleando la carrera, en los 400, en los 800, y lo dio todo como tal en esa penúltima, con la monta de Juan Vélez, me da aquí una buena. Y como un tercer, quería entonces con el favorito número 5, Bartolo PR, que se le presenta una buena oportunidad para la carrera, pero para mi gusto personal no me gusta, tal y como lo he hecho en las últimas dos carreras que le he ganado el favorito, y ahí mismo es que le he metido el pampa. Entonces ya lo tengo de punto y pues, vamos a ver. 1 y 11 en la quinta. Olvídate de Bartolo, que es el favorito. Sí, no, y es que la realidad es que a veces han presentado un par de carreras que uno dice, contra, pues debe ser el hoy, debe ser el hoy. Y el tipo sigue fallando, eso. Puedo entender que uno le coja como repelillo. No pudo en algún momento hacer el paso y como quiera terminó perdiendo. Claro, un grupo, ¿verdad?, mucho más fuerte, lo que está es obviamente mejorando, pero obviamente con el Tigre Castro tiene una gran oportunidad a la victoria, no se puede con quiera descartar. Pero para mi gusto, por el hecho de que cada carrera va a estar mejorando, yo creo que esta vez puede ser que otros de los que están en la carrera puedan nuevamente sorprender. Ya está. O sea, 1 y 11 para Yan Yan ahí en la quinta. ¿Qué te dice la Dios? Pues mira, aquí en esta carrera, Alvin, yo voy a coger de favorito al número 12, Brucey Baby. Me encanta este caballo para estas carreras. Siendo que esa posición, esta minita que tiene encima con caballos mejores, claro, llegó lejos, pero eran caballos mejores. Pero que eso le va a dar la condición suficiente para... Yo entiendo que este caballo para mí hay que ganarle esta carrera.
Wow. Esta va a ser mi posible sorpresa y lo doy de favorito. Tengo de segundo candidato el número 5, Bartolo PR, porque como estamos hablando, es un caballo que corre bien, pero se está desinflando mucho en los finales. Pero no sé, entiendo que no se debe dejar porque es el que siempre está ahí en este grupo. Tengo de tercero el número 8, Nieto Leito, para que juegan super festa y cosas así. Aunque este caballo corrió los otros días, la semana pasada, que eso es lo que le veo en contra. A veces algunos caballos se portan bien corriendo así. Y él pudiera ser uno de los que pudiera atacar en los finales. Y como un cuarto, el número 11, Probador, que la monta de Jorge Vélez y la posición lo hacen peligroso en este grupo. Pero en el cuadro voy a jugar el 5 y el 12. Cuidadoso arrancando. ¿Sabes qué? Esto fue, estamos hablando de miércoles. El miércoles que fue la subasta de los nietos. Me dieron una orejita ahí. Me dieron, mira, ¿quién me dijo? Me preguntaron, ¿quién tú tienes el domingo en el programa? Yo no, todavía no lo he cuadrado. Tengo una orejita. Dime. Ah, ¿puedo decir? Le pregunto, yo siempre pido permiso. No pierde, me dijo. Estamos hablando del número 11. Mi pana Agustín Gabriel, que está ahí en el equipo de trabajo también del señor Carlos Tarraz, que busca su primera victoria como entrenador, mucha suerte para él. Me dice que le encanta Probador, que en la más reciente salió mal, y si usted lo busca en YouTube la repetición, va a ver que sí, que en efecto salió mal el número 11 Probador, y él no está corriendo mal, está haciendo buen trabajo. Si uno, pues, tomas en cuenta que aunque llega a 11 de caballos que van aquí, como Bartolo, Nieto Velo, él arranca frío. So, ahora, pues, y es algo de que él no había hecho anteriormente. Así que con una mejor salida, tuviera mucho mejor oportunidad. A ellos les encanta en la cuadra. El número 11, Probador, yo cumplo con decírselo. Ahora bien, esta es una carrera que yo creo que se presta para un palito. Un palito. A mí me llama mucho la atención. Mucho, mucho, mucho la atención. Porque no es usual verlo aquí con este tipo de caballos que no estén ganando. Yo estoy hablando del número 10, Tapmund. Caballito de Edwin Díaz. Sonata. Entonces yo, porque él debuta contra Importado, ¿verdad? Ahí estaba también el Irresistible Granativo, pero él debuta contra ese grupo que, pues, uno pudiera pensar que es mejorcito que él, te creo. Cierra de favorito, siendo nativo, contra Importado. Cierra de favorito en su debut. Entonces en la segunda, que fue el 24 de agosto, no hace mucho, a mí me dio la impresión. A mí me dio la impresión, y hago la salvedad, que fue a mí. No, a lo mejor no fue lo que pasó. Pero por la manera en la que se veía el jinete Kelvin Rosario arriba de él, a mí me dio la impresión de que la silla se le corrió. A Tapmund, que él es el número 10. So, si usted quiere revisitar la carrera, la busque en YouTube, la chequea a ver. Porque a mí, vuelvo y te digo, me dio la impresión de que a él se le corrió la silla y se veía un poquito extraño, ¿verdad? Y ahí a lo mejor pues eso, no sé, a mí me parece que con una carrera como esta, que son caballos de reputación extremadamente dudosa, un caballito como Tapmund, de estas conexiones, yo creo que no sería recomendable, en mi opinión, pasarlo por alto. Así que si usted está buscando un palito, yo le propongo ese número 10 Tapmund ahí. Pero igual está Lolito, con los Montaomix de Raymond, o sea, hay un par de caballitos aquí que pueden sorprender. Así que usted sea juicioso y juegue el que le guste, obviamente. Tenemos que, en el caso de Eladio, el 5 Bartolo PR y el 12 Brucey Baby, que es un palito, ¿sabes, Brucey Baby? Ya tú verás. Brucey Baby es un palito porque ya él cogió una pela de Bartolo PR en la antepenúltima. So, pero sería un palito, Brucey Baby, con la monta de Ismael Cruz. Él tiene 12 y 5, en el caso de Yan Yan, el 1 Nieto Velo y el 11 Probador. Le repito que en la subasta, mi pana Agustín Gabriel me dijo que le encantaba el número 11 Probador. Que si no llega a salir mal, en la más reciente hubiese hecho mejor trabajo. Vamos a ver si sale bien para hoy con la monta de Jolibán Vélez. Como dicen por ahí, por un palito, por falta de un palito. No, le corrieron por un jugueado el 12 contra este. ¿A quién tú dices? Agustín Gabriel. Digo Agustín Gabriel. No, Gabi, está ahí, Gabi va. Voy a apuntarlo aquí. Yo creo que sí, que Gabi va. Si él le encanta, chico. So, Agustín Gabriel va el 11 y Eladio va a Brucey Baby. Ya lo jugué por ti, Agustín. ¿Oye? ¿Qué panel? El 11 contra el 12.
Vamos para la sexta. Gracias por estar ahí. Yo sé que vamos rápido, vamos rápido. Que el tiempo apremia, como dicen por ahí. Así que vamos para la sexta. Usted deje su like en el video. Muchas gracias por estar ahí. Comparte el enlace. Repasando, Yan Yan 1, 2, 3, 4 en la segunda, 3, 4, 3, 5, 6 en la tercera, 6, 7 en la cuarta, 1 y 11 en la quinta. Si lo dije muy rápido, tranquilo, que al final lo vamos a poner. El adiós 1, 2 y 4 en la segunda, 3 y 5 en la tercera, el 1 solo en la cuarta, el 5 y el 12 ahora en la quinta. Vamos para la sexta, ¿ok? Sería el adiós. El adiós, ¿qué te gusta en la sexta? Mira, bien, esta sexta carrera, yo voy a coger de favorita la número 4, Computer. Se ha mantenido corriendo bastante aceptable en estos grupos. Es un grupo, me imagino que esta carrera es de condición, ¿verdad, Alvin? Sí, no ganadores en el año. Sí. Y pues, ahí tiene las últimas dos carreras son buenas porque corrió con ganadora y llevó bastante cerca. Entiendo que esta es la primera a poner para mí. Tengo de segundo candidato la número 10, Tyler Kieran, que esta se mantiene, a veces hace carreras aceptables, a veces termina corriendo con cuentas. Si hace una de estas, hay que contar con ella en esta carrera. Tengo de tercero la número 8, Little Garden, que está también en ocasiones, cuando yo digo que cuando ella se siente bien, tiró un dash que es peligroso dejarle en estos grupos. Y voy a añadir también en esta carrera, Alvin, porque la encuentro como quiera peligrosa, la número 6, perdón, Kisses So Sweet, que está quizás una de las que puede estar cerca desde la salida. Y si mejora un poquito, para mí es peligrosa en este grupo y la voy a incluir en el cuadro. Voy a jugar en esta carrera, Alvin, el 4, el 6, el 8 y el 10. 4, 6, 8 y 10 en el caso del adiós. Perfecto. ¿Qué tú dices, Jan? Bueno, en esta carrera voy a jugar. Me gusta mucho la número 6 y también. El hecho de que esta es una carrera. Se mantuvo cerca del paso a distancia de una milla y un octavo y llegando a unos tres cuerpos de Little Garden, debe de tener algún break aquí y al menos Steven Montserrat, a pesar de que fue llevado la victoria, con esta sería entonces la cuarta vez que intenta sobre ella, y más allá de eso también pues tiene por aquí un trabajito bueno de 850 parando en 1-2-4, que del gate es 48 parando en 1:04, así que yo considero que puede ser aquí el que está usando quizás un palito de aquí, bueno, en esta sexta. Si yo pudiera hacer el plan, no sé, a ver cuál es el primer candidato. El segundo candidato, voy por la número 10, está ahí Spitten. Esta puede ser la que remate con fuerza en los metros finales. Nikki en algún momento del pasado la ha llevado a la victoria a esta número 10, está ahí Spitten. Y me sorprende mucho este trabajito, ¿verdad?, ante este grupo ínfimo. De 636.4 parando en 48.4 es un buen trabajo, lo que da indicio que la llevo puede estar entrando en una mejor condición. Los ejemplares pasan por condiciones por temporada y quizás este hecho de que obviamente los ejemplares muchas veces tienen buenas temporadas y malas temporadas. Este hecho de que está trabajando es para entrarle en condición. La es buena de haber una lucha fuerte, puede atacar con éxito en los finales. Y la buena posición, magnífico, como dije, que ya había llevado a la victoria en algún puesto, por el partido yendo de segundo. Y el tercer candidato, yo creo que, sin lugar a dudas, tiene también una gran oportunidad, porque si nos vamos por reclamo, a pesar de que todos son de 4.000, pero siempre hay mejor calidad en algunos grupos que en otros, ante Tokyo Honor, yo creo que Tokyo Honor fuera aquí, o Sharon Paul, cualquiera de estas yeguas aquí fueran un 1-9. Así que, sin lugar a dudas, tiene también una oportunidad a la victoria. Mi orden de selección 6, 10 y 4. En mi cuadrito me voy a ir con el 6 y el 10 en la carrera. Fíjate, en computer le estoy como. Porque fíjate que ella hace una buena carrera en la penúltima, en distancia corta. Oye, después en la larga, como que no corrió nada. Y si uno mira para atrás, las carreras que tienen larga no son buenas, pero los grupos son mucho más exigentes. Pero no sé, por ejemplo, yéndonos al 5 de mayo, corrió en milla y llegó a 14 cuerpos, con chance porque la banca la tenía 2-1. O sea, ese es el punto, que creo que la distancia para computer hasta ahora no ha sido la mejor, porque fíjate que la penúltima es buenísima y ya terminó bastante bien. La más reciente, pues no tanto, no sé. Pero de nuevo, esto es un grupito, la condición de la carrera, no ganadores en el 2024 y que estén clasificadas por el reclamo de 8.000. Déjame ver si tengo algo por aquí. Ya mencionó que
que Stylish Kitten había ganado con Nicky. A mí me parece que Little Garden es el número 8, que usted debe ya en esta etapa de su vida saber que Little Garden alguna cantidad de ventaja va a dar a la salida, poquita, mucha, pero ella siempre sale lenta y eso es algo que siempre lo hace. A mí me parece que Yomar también la ha ganado previamente a esa número 8, Little Garden. ¿Está bien? Así que para que tenga esa info. Agencia Hípica 231 Las Vaqueras, que está ubicada dentro del Cantón Mall en Bayamón, en el primer nivel frente a Always 99. Abre de lunes a sábado de 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Un cómodo establecimiento que cuenta con aire acondicionado, una extensa barra para que te des tu refrigerio mientras disfrutas de las carreras o buscas la suerte en una de las 30 máquinas Lucky Cash que tenemos en la Agencia Hípica 231 Las Vaqueras, que te repito, está dentro del Cantón Mall, frente a Always 99, abriendo de lunes a sábado de 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Así que visítanos, estamos en el Cantón Mall. Número de teléfono 787-565-2235, Agencia Hípica Las Vaqueras. Sofía's Mini Market, Agencia Hípica 729, atendido por sus propietarios Kevin e Ibe. Estamos localizados en la avenida principal Toa Alta Heights. Contamos con máquinas Lucky Cash, se pagan los premios al momento. Abrimos los 7 días de la semana de 9 de la mañana a 7 de la noche. Puedes efectuar tus jugadas también vía telefónica. Contamos con servicio de ATH móvil 787-810-2776. Sofía's Mini Market, Agencia Hípica 729, con aire acondicionado y ambiente familiar. Sofía's Mini Market, Agencia Hípica 729 en Toa Alta Heights. Agencia Hípica 816, ubicada en Castellana Gardens, en la avenida Galicia, en Carolina. Abrimos todos los días de 10 de la mañana a 7 de la noche. Contamos con 10 máquinas Lucky Cash, los premios se pagan al momento. Máquina para retirar dinero, venta de revistas también, servicio de lotería electrónica y la planta eléctrica para que usted pueda hacer su jugada siempre aquí en la 816, donde transmitimos en pantalla grande los lives para nuestros clientes presentes. Así que visítanos allá en la avenida Galicia, en Carolina, donde también puedes hacer tu jugada por teléfono y pagas por ATH móvil. Apunta el número 787-221-8727, Agencia Hípica 816, en la avenida Galicia, en Carolina. Bien, queremos, ¿verdad?, pedirle disculpas al público, es una situación que está fuera de nuestro control, de nuestras manos, pero vamos entonces a cerrar lo que nos quedaba, era la séptima. Con la selección de Ladio, que al principio nos dijo que tenía a Sugar Boy acompañado, lo tenemos aquí vía telefónica, así que de nuevo, disculpa al público. Ladio está aquí en línea. Cuéntame la séptima, ¿qué te gusta? ¿Cómo la viste? Pues mira, aquí yo tengo de favorito el número 7, Sugar Boy, que es el primero a poner, eso no hay duda. El caballo que ha demostrado buena calidad de corredor. Va a su primera mía después del descanso, que vino a correr acá otra vez a Puerto Rico. Y pues es el primero a poner, no hay duda. Uh-huh. Yo voy a coger de segundo candidato y lo voy a incluir en el cuadro, el número 1, PR Connection. Este caballo yo entiendo que en la última le añadieron las gringolas y le vino muy bien. De hecho, en la última, en la recta, entrando en la recta, yo creía que él ganaba ya la carrera. Uh-huh. Lo que pasa es que Sugar Boy, como dicen por ahí, tiró un par de cambios y lo dominó y le sacó un par de cuerpo. Pero si este caballo vuelve a ponerse adelante cómodo, que entiendo que Juan Carlos va a aprovechar esa posición por el número uno y lo debe poner al frente, puede ser bien peligroso en esta carrera. Y como un tercer candidato, pues cogería el número 3, Franison, que este caballo en las millas luce siempre bien, generalmente cuando va al frente. No sé cómo lo van a tirar en esta ocasión, pero es un buen millero este caballo Franison. Uh-huh. En el cuadro me voy a ir con el número 1 y el número 7, Arnie. 7 y 1. PR Connections y el que debe ser el lógico. Entonces Sugar Boy. Pues gracias, Ladio. Gracias, ¿verdad? Y disculpa, mil disculpas por... Nos quedamos ahí... así que gracias, Ladio. 1 y 7, usted tranquilo que vamos a poner entonces los cuadritos al final. ¿Está bien? Ahora vamos a llamar a Maya. Gracias por todo, Ladio. Ok, pues hablamos después. Suerte a todos. Un abrazo. Estamos aquí ahora con mi pana Yan Correa. De nuevo, disculpa, ¿verdad?, al público por situaciones que están fuera de nuestro control. Nos quedaba solamente la séptima y vamos a cubrirla rápidamente gracias a la tecnología del teléfono, así que tenemos aquí a Yan en línea telefónica. Para que tengas conocimiento, Yan, hablé con Eladio tiene el número 1 PR Connections
y al número 7 Sugar Boy. ¿Está bien? En la, cerrando en la séptima. ¿Qué te gusta a ti? Me gusta el primer candidato, el 7 Sugar Boy también. El hecho de que este ejemplar, pues, la calidad de la carrera, obviamente, sin lugar a dudas. Va aquí a este tiro de largo, que quizá la gente le procrea un poco de desconfianza, pero en algún ¿verdad? Lo llevó a ganar como tal el Mercado Reverón en algún momento en diciembre pasado. Al menos está invisto aquí en esta pista, ¿verdad? En Camarero, y sin lugar a dudas es el entrada de total, el número 7 Sugar Boy. Por eso le estoy pidiendo el primer candidato. El segundo tengo el número 1 PR Connection, con la monta de Juan Carlos Díaz. Lo ha estado haciendo muy bien en esas últimas carreras. Y tiene por ahí también una carrera a distancia larga, llegando a unos 3 cuerpos y medio. Y en la última se perdió del Sugar Boy, pero si lo dejan escapar al frente es peligroso. Por eso lo estoy poniendo de segundo candidato. Y el tercer candidato es el número 3, Panison, con Luis Fernando Rivera. Este también pues puede atacar con éxito en los finales. Luis Fernando lo ha montado en todas sus últimas carreras, lo conoce el dedillo. De fallar los lógicos favoritos, pues es el que se le abre las oportunidades aquí en esta séptima. 7, 1 y 3 nos iríamos de selección, pero en el cuadrito me voy con el 7 solo, Sugar Boy. Inline. Inline. Perfecto. Ah, pues Yan, te agradezco mucho, ¿verdad? Disculpa también por la situación. Gracias como siempre por estar acá con nosotros en Sin Gringola, ¿está bien? Claro,